tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy me encuentro aquí, vean. Estoy en una plaza comercial porque, como pudieron ver en el título del video, el día de hoy los voy a llevar conmigo a los probadores de una tienda porque nos vamos a probar ropa de maternidad. Porque la verdad es que ya estoy muy embarazada. Entonces vamos a ir a probarnos a una tienda muy famosa, seguramente ustedes ya lo conocen, se llama H&M o H&M o no sé qué signifique, pero a esa tienda vamos. Así que espero encontrar muchas cosas y que mi baby se compre muchas cosas, porque en realidad ya no tengo ropa que me quede bien. Así que vamos para allá. Lo primero que me probé fue este pantalón, que es un pantalón tipo como de vestir, que la verdad está muy padre, pero como que la talla que escogí fue la exactita, como que debí haber escogido una un poquito más grande, pero aún así no me convenció del todo. Y pues sí tiene el espacio para la barriguita. La segunda prenda que me medí fue esta blusa, que la verdad me encantó. Está muy, muy padre. Tiene ese detalle en la parte de arriba como de encaje. Y siento que hace como que acentúa muy bien la barriguita y se ve muy, muy, muy bonita. Esta es la blusita que yo creo que sí me voy a comprar. Aparte tiene como mucho resorte, o sea que estira bastante. Así que todavía me aguanto hasta para un embarazo de 15 meses. La siguiente prenda que me medí fue este vestido, que la verdad está muy bonito. Está súper, súper, súper cómodo. La tela estaba súper suavecita y tiene ese detalle en los hombros que es como tipo campesino, que lo hace verse todavía más bonito. La verdad, lo que no me convenció de este vestido fue el color. El color negro se me hace un color como más triste, como que no sé. En el embarazo siento que van más colores como vivos, alegres. Y pues este vestido también acentúa muy bien la pancita y también tiene mucho para estirar para lo que nos falte de embarazo. Lo siguiente que me medí fue este vestidito de mezclilla, que la verdad me encantó, porque una de las cosas que me gustan mucho de los vestidos es que tengan bolsitas y este las tenía, así que me agradó bastante. Además que, como las demás prendas, acentúa muy bien la pancita y la tela de la mezclilla era una tela suavecita, entonces la verdad que estaba muy, muy cómodo. Tenía el largo perfecto porque a mí me gustan ese tipo de vestidos en ese largo, entonces este vestido sí me encantó. Lo último que me medí fue este vestidito blanco con rayas azulitas, que la verdad de este no sé qué decirles, porque sí se me hace un vestido muy bonito, pero la verdad como que sí elegí una talla un poquito más grande y siento que no se me veía tan bien. Sí tiene el espacio suficiente para la pancita, es de una tela muy suavecita, pero de la parte de arriba no sé por qué me quedaba como muy grande y de los lados se veía como medio extraño, entonces este la verdad como que no me agradó mucho. Bueno, pues esa fue toda la ropa que me probé. La verdad que fue todo un reto probarme la ropa, porque eso de probarse ropa con 27 semanas que tengo ya de embarazo no está tan fácil. La verdad que sí se vuelve un poquito complicado eso de agacharse, de que ponte, de que mídete, de que volteas. O sea, ya las cosas no están tan sencillas como antes, ¿sabes? Entonces fue un poquito complicado. La verdad es que la mayoría de las cosas que escogí, su precio no era tan económico. La ropa costaba aproximadamente entre 300 y 500 pesos. Entonces pues estaba valorando en si en realidad era viable gastar en ropa que solamente voy a utilizar 2 meses más aproximadamente, porque pues ya prácticamente estoy en los 7 meses aproximadamente. Entonces no sé. Pero igual y sí, por una de las visitas sí voy a regresar, pero ya después, porque la verdad terminé cansadísima. Hagan de cuenta que corrí un maratón al probarme la ropa. Espero que ustedes les haya gustado mucho este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajo si no lo han hecho y dejarme sus comentarios. Así que eso ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos hasta el siguiente video. Bye.